Oigan, vamos a hacer a nada menos ni nada más que a Pou. Vamos a hacer a Pou, cabrón. Vamos a hacer a Pou. Vamos a ver cómo nos sale. Qué miedo tengo. A ver, voy por la misa. Me siento como en el colegio, aunque nunca me he llevado útiles tan chimbas al colegio. Creo que nunca compré uno de estos en todo el colegio y siempre me legotereaba a mis compadres. Nunca tuve uno de estos, ¿por qué? Pues para que se compra, si hay compas. Compraba mejores útiles para usarlos en stream. La verdad es que sí, o sea, ¿quién llevaba cosas buenas al colegio? ¿Qué quiere decir chimba? El chimba es el chido de Colombia. ¡Ay, qué chimba eso! ¡Oh, qué chido eso! Pero eso es para lo de adjetivo calificativo. No, eso es para la expresión de... ¡Ay, yo no sé! ¿De español? Pero, ¡ah, usted es una chimba! ¡Usted es una chimba! ¡Ah, usted es muy chimba! ¡Ah, eso es una chimba! ¡Ah, eso es una chimba! Tiene muchos significados. Hola, chiquitos. Ok, vamos a hacer un Pou, ¿vale? Voy a tener una imagen de referencia acá. Pou. Un Pou lleva dos ojos. Vamos a tratar de hacerlo de aquí, acá, acá, ¿ok? Me va a dar mucho miedo. ¡Oh, qué perfecto! No se ve un culo, pero ese es Pou, brother. Ok, ahora necesito hacer uno idéntico y tiene que ser la misma medida. Entonces tengo que marcar. Marco territorio como un perro. No cruzó, fuck. Ahora sí, ahí está Pou. Vamos a hacer más fuerte nuestro remarco, chicos. Tienen que aprender muy bien porque cuando yo ya no esté en la universidad les van a exigir más. Así que rayen con lo que más puedan. Ok, aquí ya tengo un pedacito. Aquí tengo el otro. Y aquí tengo el otro. Ahora nos vamos. Y baila capela densa. Bro, me siento en el colegio. Les, mira. O sea, perfectamente puedo jugar la Ouija con esto. ¡Oh! ¿Y si de eso iba el Pou? ¿Sí ven? ¿Cómo es que hacen? ¿Cómo es que hacen? ¿Cómo hacen un triángulo? ¡Así! Entonces, Pou, jugabas con el diablo mientras jugabas al Pou. ¡Shit! Bien fumada. Vamos a hacerle primero los ojos. Está quedando igual. Muchas gracias. Siempre confía en mí. ¿Qué? ¿Pou tiene boca? No mames, qué boca tan fea trae. Solo tiene una cara. ¡Ah! Yo imbécil haciéndole cuatro ojos al Pou. Me dejaste sordo. Verga. No, no entiendo. ¿Tiene que ser recto? Nunca hice nada parecido en el colegio. Tengo miedo. Hacer eso se ve muy complicado. Si la verdad yo no le tengo fe a mi Pou, yo sé que no va a salir como se debe. Pero lo importante es intentar creer en nuestros propios corazones. ¡Ay, parece una florecita! Si pegas los dos, te quedaría como una hoja por los dos lados, ¿no? No sé de perspectivas, no me preguntes. Ok, chicos. Antes, cuando yo estaba en el colegio, les decía a mis compañeros, ¿me recortas esto? Porque mi pulso no es el mejor, ¿vieron?
Siempre les decían, vas a recortar, me lo recortas a mí también. Porque mi pulso era una mierda, miren cómo corté aquí. Porque yo quería que mi corte me saliera perfecto. Pero no me salía nada más. ¡Ah, cabrón! ¡Nunca falta el culo! ¡Vamos a hacer un pow culón! Bro, vamos a hacer un pow con tanga. ¡No mames! Por eso es que vengo a hacer streams. Me salen hombres en tanga. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Yo no quería ver esto. ¡Ay! ¡No, güey! ¡Miren ese culo, bro! O sea... ¡Me ha liado, papu! Ok, digamos. Por favor, que nadie vaya a entrar y se vaya a dar cuenta de que hay una foto de alguien en tanga y él mostrando el culo. Hazle un tatuaje en la nalga. ¿Qué le tatúa al Pou? Eva, dibújale el tatú de Lana Ruades. Uy, yo no conozco el tatú de Lana Ruades, caldo. ¿Qué has estado viendo? A ver. Muchísimas gracias. ¡Oh, oh, oh! Bro, qué lindo culo tiene. No te putas creo. ¿Pero qué es? No veo. Ah, son dos corazones. Hay camisas del culo de Lana Ruades. Son dos corazones. No se los puedo mostrar porque es literalmente un culo. Unos minutos más tarde. Son dos corazoncitos encima de uno y dice Jen. Ya. Yeah. Ok, vamos a iniciar con lo difícil. Que es pintar esta monda. Se le marca el pow al condenado. Pero mira que se le marca más, las nalgas. Uy, ese café no se parece nada al Pou. Va a quedar color. Debiste comprar café. Tengo café, lo que no tenía, lo que no me alcanzó fue el blanco. No te preocupes, aún te voy a querer porque eres como mi hijo. Oigan, estoy muy emocionada por mi Pou. Ay, qué rico, no les dan ganas de olerlo. O sea, no se ponen a oler los polvones en barra y no le dan ganas de comérselos. Qué rico huelen. Hije de la piedrita. ¿Cuál piedrita? Sonará muy cliché, pero se ve muy madura para su edad. Vaya que se ve madura, ¿viste? ¡Lol! ¡Qué lindo está! Bueno, chicos, así termina nuestro stream del día de hoy, haciendo nuestro Pou. Espero le agarren mucho cariño porque va a estar mucho con nosotros en los streams. Ok, chicos. Chicos, gracias por el stream. Me la pasé increíble. Muchos, muchos gracias. Quiero que le tengan mucho cariño a mi hijo. Él es mi nuevo hijo. ¡Isa! ¡Oy, coco de truco! ¡Cava! Está muy bonito. Está precioso mi Pou. Gracias, lo quiero mucho y espero que lo quieran mucho.
vuelvo a matar, Pose.